Esta es mía. Me acompañé a desayunar antes de iniciar el viaje. Mira, entra en casa. Es mío. Otra vez la camisa la voy a meter. ¿Cuántas veces voy a meter? ¿Qué deparará? ¿Qué nos deparará? Hace aproximadamente una semana yo tendría que estar aquí en Bogotá, pero hubo problemas y gracias a Dios que los hubo, porque me enfermé muchas veces y de muchas cosas en una misma semana, y creo que no hubiera podido aguantar 20 minutos en el aire esperando a que dieran el permiso, porque había otros vuelos que estaban aterrizando, y es cuando den el permiso. Mira, me estoy asistiendo por el frío, me voy ahorita. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 Vueltas, quedado con 4 Uber. Aquí me encuentro con un compañero. Bueno, pues este sí sirvió con el respeto que se merece, pero 4 Uber. Pero bueno, ya voy a llegar por fin. Y bueno, ya ha sido largo, 20 minutos en el aire. Yo no sé cuál ha sido la suerte mía hoy, pero bueno, compañero, te llevo unas gracias. Bueno, chicos, me les voy a medir para irme a caminar. Hoy ha sido un día normal, no he salido, mi proyecto todavía no ha iniciado. Y bueno, no quería salir, pero voy a aprovechar para encontrarme con una persona que es muy importante, un compañero que lo aprecio mucho, que es como cofundador de Al Extremo. Entonces, vamos a conocer y vamos a medirme cómo me va en el Transmilenio. Esta mañana tuve la oportunidad de ir, pero bueno, hoy me arriesgo solo con el CID. Entonces, vamos, ¿cómo nos va? ¡Vamos pa' esa! Bueno, primero encontramos a Pupo. Hola Pupo, ¿cómo estás? Saluda, todo está preguntando por ti. Y bueno, estamos en una super tienda que se llama Arborea. Y bueno, mira lo que encontré, mira lo que encontré. Bueno, muchachos, seguimos acá en el Centro Comercial Santa Fe. Me he encontrado con tiendas muy espectaculares como esta que les voy a mostrar a continuación. Ya la conocen todos, no voy a decir su nombre, pero voy a mostrar la figura que está ahí, que me encanta, me fascina. Y bueno. ¡Oh, sí! Voy a entrar para ver. Yo soy tu padre. ¿Cuántas fichas tiene ese Batman? Más de 2000 piezas. ¿Se están viendo? ¿Quién las arma? Es un experto. Pues caballeros, son trenes de Dinamarca. Sinceramente. Oye, de verdad que quiero felicitar a todo el personal que está trabajando con Luis Ángel. De verdad que eso, ese es su hijo. Entonces, de verdad, dejen que crezca ese niño. Y de verdad que me alegra mucho. Recomendaciones siempre se las hago a Luis Ángel, que se lo disfruten, que se lo gocen, que se quiten en su cabeza ese papel de presentador, sino que
que se diviertan, que diviertan a la gente, y de verdad cada vez que los veo me muero de la risa. Entonces, un saludito a todo a mi valle querido del alma, que los amo mucho, y nada. Palabras sabias de Pupomo. Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, segundo día aproximadamente de estar aquí en Bogotá. Tercero, pues prácticamente porque el primero fue en el aeropuerto. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer el Centro Comercial Santa Fe. Adicionalmente a eso, les mostré figuras Lego, conocieron un poquito mi trayectoria de lo que fue de aquí al Centro Comercial Santa Fe. Tuve una experiencia muy buena en el Transmilenio, no fue algo desastroso como esperé que fuera. Pero adicionalmente a eso, hoy sí tenemos cosas muy chéveres, así que no se vayan a despegar del capítulo de hoy emocionante al extremo. Entraré en el mundo de la televisión para que ustedes estén atentos, así que vamos, no se despeguen chicos, continuamos con más al extremo. De bicicletas marca Tiestaso, bicicletas marca Tiestaso vienen sin calápago y sin frenos para niños que gustan de emociones fuertes. Presentamos la nueva estrella de la canción. ¿Usted cuántos años tiene? Yo no, tantos años tenía el tiempo, tenía yo más o menos 37 años. ¿Y la misma cosa? Y yo quiero casarme y todo. Me dijo, bueno, ¿y en qué trabaja? Y le dije, no, pues yo soy arquitecto, soy ingeniero, también tengo construcciones, tengo haciendas. Muy bien, entonces hasta que llegó al sueldo, ¿y cuánto gana usted? Llegó al sueldo, entonces le dije, yo me gano más o menos unos 8 millones de pesos al mes. Y el tipo, sí, el tipo llegó y me dijo, sí, en serio, cortante, me dijo, eso no me alcanza ni para el papel higiénico de mi hija. Entonces me paré y me fui, y la niña quedó mirando, ¿qué le dijo mi papá? Le dije, hasta luego, cagona. Tiempo y estoy como un maestro para mí. Para mí es un maestro, para mí es una persona que es como una meta, como decir, ser ahora mismo un jugador de la selección Colombia y pensar de pronto ser un crack como el tío Valderrama. ¿Cómo estás, Richie? Hola, Luis Ángel, un gusto acompañarte hoy. Antes, otro rincón, ¿ah? Otro espacio de nuestro... Uno de los más importantes. Él es Maradona y yo en este momento soy Firmino. Así lo pongo, así lo pongo. Para mí, o sea, yo soy Firmino porque, o sea, yo me tengo confianza de que puedo lograrlo, porque he logrado muchas cosas. Y si estoy aquí es por algo, ¿cierto? Pero tú eres Maradona, así que me toca trabajar mucho para llegar. Gente de Al Extremo, un abrazo, un saludo muy especial. Esta es la casa de todos ustedes, este es nuestro querido canal Caracol. Y para ti, Luis, de verdad, mi cariño, mi aprecio y mi admiración, porque tienes un estilo propio y eso también tiene un gran valor. Chicos, continuamos con más de Al Extremo. Bueno, se acabó el viaje, último día. Casi me deja el vuelo. Bueno, casi me deja. O sea, no arranca, pero bueno, llegué un poco tarde en todos los sentidos. Y nada. Llegué, aunque no fue un buen vuelo. Te voy a comentar una anécdota. Durante el vuelo, verga, no sé cómo decirlo, iba a decir verga, no importa, que salga. Un niño se popoció y venía con unas ganas de vomitar al 100%. Pero bueno.